Esta mañana presentamos la Gala Profesionales de la Danza de Cartagena... ...que se celebra el próximo 10 de diciembre el Nuevo Teatro Circo. Esta gala se marca dentro de las iniciativas que venimos desarrollando... ...en la Concejalía de Cultura de Apoyo al sector de la danza de Cartagena... ...en distintas disciplinas. Como digo, presentamos esta gala de los profesionales... Eh, ...en distintas disciplinas, danza clásica, contemporánea, danza flamenca... ...y se suma a la Gala de las Escuelas de la Danza... ...que también celebramos este, este mes de diciembre en el Batel... ...y próximamente en el mes de, en el mes de abril... Celebraremos las jornadas de la danza de Cartagena enmarcadas en el Día Internacional de la Danza. Como ven, un ciclo de, de contenidos y de actividades en torno al sector de la danza para poner el valor a los grandes profesionales que tenemos en nuestra ciudad, Cartagena. Buenos días. Será una gala con una duración aproximada de una hora, donde los bailarines profesionales de Cartagena representaremos los diferentes estilos de la danza, como la danza contemporánea, bailada por Elena Carrión, la danza oriental, bailada por Jessica María, la danza neoclásica, bailada por Laura del Sol, el claqué y el jazz, bailado por Marta Galindo, el flamenco, bailado por Mamen Baños, Isa Piteras y Guillermo Ojados. La danza aérea bailada por Natividad Guerrero y la danza clásica bailada por Ana López, acompañada por el cantante Michel Habana. Quería agradecer al Ayuntamiento de Cartagena y a la Concejalía de Cultura por darnos siempre visibilidad a todos los profesionales de la danza de nuestra ciudad y, sobre todo, en esta ocasión, a Jorge de Juan por cedernos el espacio del nuevo Teatro Circo para realizar esta gala de danza. No la podéis perder, puesto que va a ser una gala multidisciplinar y muy bonita. Y las entradas están a la venta en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena y en su página web. Os esperamos a todos el día 10 de diciembre a las 9 de la noche en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena.